longer am I just a man. I'll only go by Superman. You look at me as just a guy, but I hide deep inside. I can fly. I'm super strong, and I know the difference between right and wrong. See through everything, unless it's made of lead. Kryptonite is the only thing that I dread. I could go on all day if you want me to, but we'd rather I talk about saving you, which I seem to do just about. A la Madrid. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Super Jefe? Bien, bien. Bien. Y hoy además, bueno, tenemos esta canción para todos los madridistas por ser campeón, que es un... hay que decir que es lo máximo, ¿no? Fue el mejor, fue con diferencia el mejor porque los demás no supieron estar a la altura. Entonces, no, pero vamos a ver, Super Geme, un equipo que le lleva a uno de los mejores equipos de Europa, según tú, que es el Fútbol Club Barcelona, 14 puntos, ¿cómo puede decir eso? Quitarle méritos al Madrid. No se le pueden quitar méritos al Madrid, Super Geme. Vamos a ver, yo no quito ningún mérito al Madrid, al contrario, se los doy todos. Yo lo único que digo y voy a seguir diciendo que el Madrid hubiese jugado a lo mejor técnicamente un poco mejor, pero es que los demás ni técnicamente ni físicamente ni hicieron nada para llegar a lo que hizo el Madrid. Por eso el mérito del Madrid es completo. Yo no me dicen que no, fue el mejor con diferencia. Porque los otros pudieron haber hecho mucho más, pero es que no hicieron nada. ¿Entiendes? Y este hizo los deberes bien hechos. Muy bien hechos, que el campeón 4 semanas antes y punto, y no hay más. Yo lo único que decía es que creo, pero bueno, ya lo había dicho muchas veces, que el Madrid tenía grandes jugadores, pero que no saben jugar muy bien en conjuntos, un fútbol de tocar un poco mejor, pero hoy el Madrid en la situación que está es un equipo terriblemente peligroso. Pero ¿no te parece que una de las virtudes precisamente del Madrid es que juega en equipo? Es la mayor virtud que tiene el Madrid es el esfuerzo, el trabajo, que no solamente ya ayer, sí que echábamos y siempre a Raúl, que era lo que siempre Raúl lucha para la lucha, no, es que lo hacen todos. Y es difícil, gente que viene de fuera de Argentina, de Holanda, de todos los lados, que vienen del mundo a jugar ahí y se empleen todos con un entusiasmo que nunca lo hicieron, eso ya la sociedad, por eso el Madrid es tan grande, pues, con lo que está. Y yo soy del Madrid al 100%, lo que a lo mejor no soy, y es muy Madrid, muy forofo, eso está claro que no. Pero yo estoy contento y orgulloso de que hubiese sido campeón. Además, a mí el presidente del Madrid, con todo lo que sea, me cae muy bien. Igual que otros presidentes me caen muy mal, este me cae bien, porque siempre valora a los jugadores, siempre está a favor del entrenador, siempre está a favor de sus socios, de simpatizantes y eso. En las palabras de un presidente, a lo mejor otros saldrían presumiendo la hostia, pero este no, pues ves, en su sitio, muy bien. Por eso yo estoy a gusto y conforme. Y con esta canción que ponemos hoy, que la vamos a poner, bueno, ya el otro día creíamos que a lo mejor pudimos haberla puesto para si el Barcelona hubiese llegado a ser campeón de la Champions, no llegó por nada. Espero que sea para Oviedo y para el Sporting, para poneros cuando vengamos aquí, ahí es el señal del ascenso y sobre todo para España. Cuando España juegue la Eurocopa, quiera Dios que consigamos poner a España ahí, que sería maravilloso. Pondremos el himno del Sporting cuando suba y el himno del Oviedo cuando suba. Exacto, sí, eso está claro que se va a hacer. Bueno, de hecho yo creo, bueno, el Oviedo está claro que sube con la gorra. El Oviedo lo tiene archichupado. El Oviedo tiene mucho equipo pa tercera, mucho equipo, y oye, y Oviedo lleve un sitio que van mucha gente. ¿Entiendes? Y es como lo del Sporting. El Sporting está contra 3 equipos ahí que son fuertes también. Pero bueno, el Sporting el otro día, sin jugar muy bien, hizo los deberes, por lo menos el entrenador tiró bien por ellos, se vio perjudicado, muy perjudicado por el árbitro en 2 jugadas que no era ni uno para expulsión ni otro para conceder el gol porque la pelota había salido. Sin embargo, el entrenador tiró por ellos y en beneficio de esos 20 o 25 mil que había en el Molinón, que era un espectáculo. Yo por eso siempre dije, a mí hay 3 cosas que había que cambiar en el fútbol, que eres primero la expulsión temporal, segundo la expulsión con relevo total y después un equipo. No se puede jugar en primera división
si usted no tiene como mínimo más de 20.000 personas siempre en el campo. No se puede, eso es más por esos campos. Hay 2.000, hay 3.000, qué espectáculo es ese, joder, nada menos. O todos o nada. Oye, hablando del Barcelona, ¿Eto'o y Deco se autoexpulsaron para no jugar en el Bernabéu? Hombre, yo el partido lo estuve viendo, sí. Eto'o fijo, Eto'o. Tanto charlar, tanto yo voy, nosotros vamos, somos un equipo señor. Será el Barcelona, nadie lo va a discutir que es un equipo señor. Pero que él es una puta mierda, está claro, porque no tuvo lo que tiene que tener los paisanos. Es decir, y ahí se autoscupó. Bueno, eso hizo una entrada allí que claro que no había salvación, pero hizo la fuerte para que no hubiese salvación, para no ir a dar el callo. Vente, joder, que no pasa nada, pues. Pero si eso siempre pasó. Unas veces por uno y otras veces por otro. Si hay que hacer pasillo, se hace y quedes como un señor. Pero este, claro, si era, antes se decía, el señor era gocho y tenía que ser de raza. No es ni gocho ni de raza, es una mierda, pinchar un palo. Punto, no, para nada. Qué duro eres. Nada, es que tiene que ser así. La gente tiene que ser como debe de ser, serios y formales. Y oye, no quedo campeón, pero ahí esto, si pues... Tantos abrazos que se dan, tantas cosas, y pues andan en esas miniaturas diciendo algo. Pero chico, ¿qué vienes aquí? ¿Tienes que ir a jugar? Pues tienes que felicitarlos porque fueron mejores que tú. Pues ya está, se felicite porque son mejores que tú o en ese momento. A lo mejor mañana toque a ti y te prestaría que fuesen todos. Yo no vi a ningún equipo que vaya por ahí que no hagan ni los pasillos. El otro día en el Oviedo vinieron esos pluminos de tuya. ¡Ah, aquí estamos! ¿Cómo? Pero bueno, ¿qué sé? ¿Por qué no? Joder. Estos son unos vividores, se lo quieren todo. Quieren el gocho, comerlo y todo. Quieren todo, estos quieren todo. Había que dar ellos nada, nada. Nos vamos con publicidad y volvemos en un instante, querido Geme. Vale, muy bien, muy bien. ¿Sabes qué cambió la canción del Chiquilicuatre de Rodolfo? Dice, 1, el Breaking Dance, 2, el Cruzaito, 3, el Michael Jackson, 4, el Paseillo. ¿Qué va a pasar el miércoles? Pues el miércoles no va a pasar absolutamente nada, no debe pasar nada. Debe de pasar que al Madrid hay que recibirlo con honores de campeón, porque es campeón. El orgullo, si alguno lo tiene, que lo guarde, que el Barcelona vaya y juegue el partido que tenga que jugar, que procure jugar bien, que lo haga bien para que el espectáculo sea importante, porque claro, va a haber un llenazo sensacional, ¿eh? Va a ser un partido... Si los jugadores trabajen para que sea un partido bueno, mejor para el público y mejor para los que lo vemos a través de la televisión, y que no sea como el partido, por ejemplo, que vi yo el domingo, de esos del Valencia, jugar allí, tanto protestar, que si el entrenador, que si queremos, oh, vaya, era pa recibir o sacarlos del campo a hostias, fíjate, porque es una vergüenza nacional, ¿eh? Dinero, meto al club ese Almeida que quería meter, bueno, que lo llevó a los tribunales, ¿eh? Y después sales al campo, ¿qué haces allí? Si lo que haces tú, lo que hizo Valencia ayer, vilo yo mucho mejor en un partido que vi de regionales yo, lo digo de corazón, mejor que ese partido, bueno, estuvo mucho más interesante el partido que vi yo de regionales, pero mucho más. Entonces por eso, pero hay veces que pienso y digo, nada, yo voy a ver regionales porque los veo luchar dentro de sus medidas. Técnicamente bajarán un poco, bueno, no, el nivel ya no es el mismo. Pero digo, pero peleate un poco, trabaja un poco, que la gente que va a los campos, que van todos ahí, venga para llenar 100.000, 50.000, con una ilusión, pagando, después estos se permiten todos los lujos. Y Ronaldinho tocando las castañuelas. Bueno, ya lo leí el otro día, lo de Ronaldinho, es que después me llega, claro, llegan los periodistas estos, un día de tenerla que hacer, ¿cómo no va a estar? Joder, oye, un mozo con 20, ese chaval tiene 28 años, eso, porque son, los clubs no están bien hechos, pero un ciudadano como ese, 28 años, sin ninguna lesión, la única lesión que tiene que llegue, bueno, que gusta correr a lo mejor un poco, pero con 28 años, ¿quién no la corrió? Joder, y además,
correrla como la corren estos, o que es, estos no beben, lo único que hacen es una mullerina, otra, ¿eh? Bueno, claro, pero, o como Ronaldo, que claro, se la metieron doblada. Pero es cierto, Ronaldo, o de Ronaldo, Ronaldo, y no, grado de apijotamiento máximo, eso ya es, él no va más, eso ya es. Bueno, lo de Ronaldo y él, no, chicos, chavales, ¿no? ¿Qué andes ahí? Este ye, porque ye, un golfo de esos. Nada menos, el otro ye, pues, discoteca, un lunes que va a discoteca, pero bueno, ¿qué van a hacer estos? Con 28 años pueden hacer lo que quieran, joder, mozos curiosos, con dinero, mozos guapos, ¿qué van a hacer? Pues maravilla. Dan por Messi más de 100 millones de euros. Hostia, sí, Messi es muy bueno, pero hay 100 millones de euros, puedes hacer dos equipos. Lo que pasa es que si los coges, sí, mi yato mi del Madrid, igual es desgracia. Quieres traer así Rossi a otro que dé como diarra, un espantado, ese es hijo de los 100 millones en una semana, como no sabe lo que fue, ¿eh? 100 millones, bueno, sí, casi es del Barcelona, pero del Barcelona está aproximadamente igual. Está como, pues está siempre juntado con Estoico, es decir, que no difierará mucho ellos dos, saben poco, pero da esos 100 millones y lo jodieron. Claro, es que lo deje, vale más que no venda, y tienen un jugador bueno. Tienen a Sideco que no saben cómo echarlo, pero bueno, hay que ser burros, ¿eh? ¿Dónde vas a fichar otro tan bueno como este, joder? Ven, dialoga, habla. Pa primero, Barcelona, para estar arriba y querer ser tan grande como el Madrid, tiene que copiar también del Madrid. Hostia, copia, a ver cómo te arreglen esto, ¿sabes? Porque la verdad es que el Madrid trae mucho. Y el Madrid es un equipo. Hoy hablaba yo con Toni Cuervo y hablábamos de los jugadores que vienen a España. Y es verdad, ¿eh? Los argentinos son unos chavales que vienen, se empleen. Son educados, son trabajadores para el equipo, algo de ellos. Y el Madrid tiene una colección de argentinos y una línea buena. Eso nunca los ves chillar, si el entrenador, si el directivo, si nada. Ellos a jugar. Y yo creo que a progresar, ¿eh? Porque yo veo así del Madrid, así hago, cuando vino en la que poco a poco, y ahora progresó, se está haciendo el amo de ese equipo. Y ese otro niño que metió el gol de Wynn, ese también, o Wynn, ¿cómo se llama? Higuaín. Muy bien. ¿A quiénes echas del Madrid y del Barcelona para la próxima temporada? Hombre, yo así sobre la marcha y difícil, pero claro, yo venga, hombre, mójate. Yo me quedaría con... No, ¿con quién? ¿A quiénes echas? No sé. No, echar difícil. En el Madrid, Diarra y mi algún que otro central, Canavaro, todo eso, porque el Madrid tiene una cantera ahí de esos, ese granero, ¿eh? El de la red y granero, sí. El que juega en el medio en el Getafe, esos dos me los repesco, pero rápidamente, porque esos dos son dos jugadores excepcionales. ¿Y del Barça quién echas? Del Barça, pues hay al Turán ese francés, que ese no va para nada. Al defensa izquierda también lo mandaría para afuera, ¿eh? Esto para que cambie también. Ah, vete a pasearte por ahí también, porque además el Barcelona tiene la suerte de tener el Cebolla, que es un jugador muy importante. Villa al Madrid. Bueno, bien. Madrid igual lo puede necesitar, no sé hasta qué punto, pero bueno, Villa y un jugador de entre esos cuatro que hay en España que son muy buenos, Quille, Torres, Estivilla, ¿eh? Y ahora empieza el sineño del Barcelona, que sí me gusta a mí mucho, el Boyan ese, pues bueno, tampoco pasa nada. Si no ellos llevan muchos millones, yo sí lo ficharía, sí, dialogaría por él, pero claro, Nunca desprenderse de Granero ni de la red, ¿eh? Cuidado, que esos van a ser los que van a hacer un Madrid grandioso. El Madrid que me gustaría a mí, el que trabaja y encima que juega bien, que da espectáculo. Super Geme, hasta la semana que viene. Gracias para todos.